¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo tiempo de noticias en español. Su Majestad el Rey Mohammed VI envió un mensaje a Donald Trump en el que el soberano le expresa su simpatía y solidaridad tras el intento de asesinato que sufrió el sábado durante un mitin electoral en Pensilvania. El soberano asegura está aliviado tras saber que Trump está sano y salvo, expresando su simpatía y su solidaridad tras este odioso ataque. Rumbo ahora a Valencia, donde se ha celebrado un foro económico en presencia de un centenar de empresarios, así como de diplomáticos acreditados en España, con el objetivo de debatir oportunidades de inversión y negocios en la región de Tánger, Tetuán y Lucemas. Les dejamos con estas declaraciones al respecto en el micrófono de Abdelrahim Filul. El objetivo es el de dar a conocer las oportunidades reales que ofrece el mercado marroquí, los incentivos a la inversión, los sectores en auge. En definitiva, dar a conocer Marruecos ante las diferentes regiones en España, con el principal objetivo de detectar nichos de negocios y oportunidades que las empresas españolas pueden aprovechar por cercanía geográfica y por la posición geoestratégica que tiene Marruecos. Entre otras ventajas. Me parece muy oportuno que se celebren este tipo de eventos. Es una manera de poder interactuar y de hacer un poco de networking con las empresas, tanto de país de destino como de origen, y lo veo muy positivo realmente. Estamos en el sector de las bebidas halal. Y creo que es un sector que todo lo que es el 0-0 se va a imponer, como vida saludable, menos consumo de azúcar y también siguiendo un poco los parámetros de la religión musulmana. Muy importante porque son dos zonas comerciales muy importantes, estamos a dos lados del estrecho, del Mediterráneo, y Valencia también por su natura es una empresa de productores y también de inversores y viceversa. Creo que es muy importante el enlace entre las dos regiones para ambos. Muy importante. Creo que el Doing Business va a poder facilitar lo que es una dimensión más o menos concreta, porque lo bueno que tiene además estos eventos es la posibilidad de lo que se llama ahora networking, la posibilidad de poder explorar y sobre todo intercambiar ideas, experiencias y sobre todo intereses, que empresas de la Comunidad Valenciana y empresas de la región de Tánger, Tetuán, Alhucemas puedan conocerse, puedan saber qué es lo que hacen y sobre todo lo que hace el Centro Regional de Inversiones muy bien es explicar todas las facilidades legales, técnicas y de facilitar el que inversores españoles puedan ir a Tánger, Tetuán, Alhucemas, a realizar su inversión, a realizar su negocio. Intenso calor se registrará en este primer día de semana, con temperaturas que oscilarán entre 38 y 43 grados. Entre las provincias más afectadas están Figuig, Chauriet, Guersif, Hrib, Gastaz, Yusufía, Marrakech, Ouarzazate, Middelche, Sawira, Tantan, Layún, pero ola de calor que alcanza sus temperaturas más altas de entre 43 y 47 grados en Rashidiya, Bujdurwa, Dahabi, Zagura. No olviden así ustedes estar bien hidratados e intentar evitar el contacto directo con el sol. Y ante estas altas temperaturas, la piscina ha sido el plan, es el plan de muchísimos. Aquí en Rabat, la gran piscina ha estado repleta de visitantes durante este fin de semana, que lo único que paseaban era estar fresquitos, disfrutando del verano. Sofía en Belzat tiene más detalles, vamos a verlo. Ante la ola de calor, el mejor destino, las piscinas. Y la gran piscina de Rabat se convierte en esta temporada en un destino destacado para aquellos que buscan escapar del sofocante calor. Esta piscina conoce una gran afluencia gracias a su asequible precio. Goza de todas las estructuras para el ocio y es muy segura. Vengo aquí con mis hijos dos veces a la semana. Es un bonito lugar. Construido sobre una superficie de 17.000 metros cuadrados, este espacio público dispone de cuatro piscinas para todas las edades y se llena con agua de mar tratada. Se hace un control diario a muestras de agua recogidas por las autoridades competentes, además de controles de todas las instalaciones y servicios de la piscina.
mientras la protección de los bañistas, una labor primordial para los responsables de esta piscina. Cada año desplegamos entre 80 y 90 socorristas, además de personal de seguridad privada. Disfrutar de este espacio conlleva con ello la responsabilidad de seguir las instrucciones de los encargados para mantenerlo en óptimas condiciones por el bien de todos los veraneantes. Y el mayor quebradero de cabeza de los padres son esas vacaciones escolares. No saben qué hacer con tanto tiempo libre de sus hijos. Las colonias de vacaciones son la solución. En Marruecos se reparten por toda la geografía nacional durante varios días en los que estos pequeños disfrutan de las regiones, de sus naturalezas, de sus kilométricas playas. De nuevo volvemos con Sufian Belzar, que tiene más detalles. Las colonias de vacaciones se convierten en verano en un alivio para gran parte de los padres, que no suelen disfrutar de vacaciones debido a sus compromisos laborales, mientras para los más pequeños es una oportunidad para descubrir nuevas experiencias. Es la primera vez en la que voy a beneficiarme de este programa de colonias de vacaciones. Agradezco a todo el personal que nos acompaña por sus esfuerzos. Es una oportunidad para conocer nuevas ciudades como la ciudad de Suera y de hacer nuevos amigos. Nos beneficiamos de muchas actividades de entretenimiento que nos ayudan a cambiar de aires durante este verano. Estos niños procedentes de varias zonas de las provincias de Khribgaif Qibn Saleh cuentan con especial atención, particularmente aquellos procedentes del mundo rural. Es un programa que se interesa por los niños del mundo rural, que incluye también un programa especial para los niños invidentes. Y todo entra en el marco de la protección de la infancia. En el contexto del Programa Nacional de Campiña, a lo largo de 12 días, estos niños se beneficiarán de varias actividades con el fin de desconectar del largo y duro año escolar. Cuando hablamos de verano, hablamos sobre todo de esa época de rebajas. Las personas aprovechan para comprar lo necesario, aunque hay importantes descuentos en todas las tiendas. Vamos a verlo con, de nuevo, Sufian Belzar, Khalid Esdouni y Mohamed Larwi, que nos llevan al centro comercial más grande de Casablanca y así nos lo comentan. Llega una de las épocas más esperadas del año en este centro comercial de Casablanca, la temporada de rebajas. Estos espacios se convierten en el epicentro de la moda y el consumo, atrayendo a cientos de compradores ansiosos por encontrar las mejores ofertas. Intentamos preparar la temporada de rebajas en las mejores condiciones para nuestros clientes. Ofrecemos muy buenas colecciones de ropa con precios asequibles. Las ofertas expuestas en las tiendas en esta temporada atraen a todas las edades, pero hay quien aconseja de seguir una estrategia para no caer en el síndrome del comprador compulsivo. Mi consejo a la gente que quiere aprovechar esta temporada de rebajas es hacer una lista de las tiendas que quiere visitar para ir directamente a su objetivo, para no desorientarse. Sabemos que a veces compramos artículos que en realidad no necesitamos. En estas fechas destacadas para los amantes del shopping en los grandes centros comerciales, las mejores ofertas y los descuentos se convierten en una oportunidad para renovar el guardarropa y descubrir nuevas tendencias. Nos dirigimos ahora a Saidía, donde finalizaron las competiciones del Campeonato Mundial, el primero de su género de fútbol playa femenino, un evento que conoció la participación de 4 clubes marroquíes y otros europeos representados por España, Portugal, Bélgica y Francia. La victoria fue para el país vecino, Nedal Bouhmela y Rachid Letebi. Un partido inaugural que enfrentó a las chicas de Berkane contra las de Málaga. Un torneo que cuenta con la participación de 4 selecciones nacionales y otras tantas internacionales. Equipos que se unen por el deporte. Qué decir, estamos muy contentas de ser campeonas del torneo. Lo hemos hecho genial todos los partidos y sobre todo hoy rematándolo 7-1. Estamos muy felices de poder estar aquí. Siendo una primera competición,
a nivel nacional, africano y árabe con la participación de equipos europeos. Esta competición deportiva está organizada con motivo de la Fiesta del Trono. También es una manera de apoyar el deporte femenino y marroquí, con vistas también a la organización del Mundial 2030. Siendo también la oportunidad para promocionar el turismo de la ciudad de Seydia, subrayando las capacidades organizativas de Marruecos en el ámbito deportivo. Y con banderas y camisetas rojigualdas, millones de españoles salieron a las calles anoche en diferentes ciudades del país para celebrar la victoria de España contra Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024 de fútbol celebrada el domingo en Berlín en un partido que terminó por 2-1. La emoción y las expectativas se vivieron al máximo, como están viendo en estas imágenes. Celebraciones que prometen ser muy largas. Especial para toda España y la victoria del español Carlos Alcaraz con solo 27 partidos disputados en hierba como profesional. Lleva conquistados 3 torneos en dicha superficie, 2 de ellos en Wimbledon y otro en el ATP 500 de Queens, los dos únicos en los que jugó en este terreno, lo que demuestra su plena adaptación al verde. El joven tenista murciano de 21 años y número 3 del mundo siguió con su exitosa carrera este domingo, revalidando el título en el que es el tercer Grand Slam de la temporada, lo cual hizo imponiéndose por 6-2, 6-2, 7-6 en 2 horas y 27 minutos a Sergio Novak Djokovic, de 37, y que es el segundo en la clasificación internacional, ambos por detrás del italiano Jannik Sinner, de 22. Este trofeo, que es el cuarto mayor que consigue, es además el segundo que levanta de forma consecutiva, pues se une al de Roland Garros, que logró hace apenas un mes en París. Y como hemos seguido durante estos 14 días, el England Club en Londres, las grandes figuras del tenis masculino y femenino en Wimbledon. El Grand Slam sobre hierba, un Wimbledon en el que hemos visto en acción a los mejores tenistas de los circuitos ATP. Un total de 128 jugadores compitieron en el cuadro final masculino y femenino. 104 han conseguido su clasificación por ranking. 8 tenistas acudieron en la calidad de invitados por la organización y la final. La victoria fue para el español Alcaraz, que dejó al lado al serbio Novak Djokovic en un partido que terminó por un 6-2, 6-2 y 7-6. Center court on the second Sunday of the championships. Once again, it'll be Carlos Alcaraz of Spain, the defending champion this time, against Novak Djokovic, a record breaker in all ways. First blood, Alcaraz. That's heavy. It's two sets to love, defending champion. King of Centre Court retains the crown, a master craftsman at 21 years of age. I said it before. Y con estas bonitas imágenes cerramos esta edición en español. Gracias por haber estado con nosotros un día más. Muy buenas tardes.